Bueno, señores, aquí tenemos un nuevo juego. Vamos a abrirlo, paquete de Amazon. ¿Y qué tenemos aquí? La Trinidad de la Muerte, Outlast. Aquí tenemos Outlast 1, Outlast la expansión y tenemos el Outlast 2. Tres juegazos, el precio oficial creo que son unos 35 euros, aunque lo podéis encontrar en Amazon y en otras tiendas por unos 30 euros. Vemos el juego, me enfoca bien, ay, que agarra mejor la imagen. Aquí versión española, la mía es versión de United Kingdom que tiene que llegarme, de PS4, Outlast, Whistleblower y Outlast 2. Este es el Outlast, el chivato, ¿no? En verdad, esto es lo que pasa primero, luego pasaría el Outlast 1 y luego sería el Outlast 2. Un jugador. Me parece que el juego viene con dos discos. No. ¿O sí? Sí, sí, sí. Pasa que es que esta versión... Mira, vamos a abrir. Han sido un poquito cutres, que lo han metido en una caja de estas de dos discos, pero en vez de ponerla a un lado y a otro, la han puesto... aquí. Outlast Trinity. ¿No pone un fallo gordo? Ah, vale, aquí. Outlast más la expansión y aquí el Outlast 2. O sea que está de puta madre. Te trae el 1 y la expansión aquí en un disco y el otro. A lo mejor hay alguien que no lo quiere, lo quiere vender y dice, pues mira, pues lo vendo suelto. Está de puta madre. Falla la cajita. Vamos a ver la caja de PS4 como es. Si es con la doble carátula, que trae un estuche aquí y el otro detrás. Sería lo suyo. Y nada, señores, aquí tenemos el de Xbox One. Para la caja tiene aquí como un bordecito ahora que antes parece que no tenía. O es que yo hace tiempo que no hago un unboxing de Xbox. No lo recuerdo bien. Pues nada, señores. Aquí tenemos la Trinidad de la Muerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.